Oye, muchacha, ¿a dónde tú vas? ¿No quieres que te lleve? Ahora, muchacha, mira, yo sé limpiar, lavar, cocinar, planchar. Y después te pongo a los niños a hacer la tarea. Mira para adelante que vas a chocar. Muchacha, pero si eres tú la que no me quieres hacer caso. Oye, yo no muerdo. Yo no he dicho que tú muerdas ni que seas un perro. ¿No quieres que te lleve? No, gracias. Estoy apurada y voy cerquita. Cerquita, muchísimo mejor. Así no tengo que pedalear tanto y voy caminando contigo. Yo me llamo Sandro. Y yo me llamo Janet. Sandro, eres muy amable y persistente, pero yo no me emparrillo para nadie. Ah, entonces lo que pasa es que yo te caigo bien, pero mi bicicleta no. Mira, muchacha, vamos, caminamos. No sé, ¿para dónde tú vas? Voy para la tienda de 15 y 42. Bueno, mira, perfecto. Después, no sé, nos sentamos y nos tomamos una cervecita, fíjate. Gracias, estoy apurada. Oye, la verdad que ustedes las mujeres, si no es con gasolina, no caminan. Mira, para que veas que no todas las mujeres somos iguales. Cuando salga de la tienda te voy a aceptar un refresco, nada más. Ah, bueno, perfecto. Y así, mira, yo me tomo un agua vaciada, para que veas. Por favor. ¿Cuánto? 28. Espérese un momentico. Por mi cuenta, si son 3 kilogramos de queso, eso me sale a mí en 25 CUC redondeado. ¿Cómo usted me va a pedir 28 CUC? Mira, yo estudié matemáticas en el mismo país que usted. Compañera, cualquiera se equivoca. No está bien. Además, no me digas, compañera, que yo no soy ariente ni pariente sur. Permiso. Bueno. Cubre mi hermano. Sí, como. Que yo no estoy pa' bronca. Y eso está pasando entre cubanos, metiéndonos de pie unos a otros. Una identificación, por favor. Y todavía te revisan la mercancía en la puerta como si uno le fuera a robar. Te tienes razón, pero no se ponga así. No me pase trabajo. Anote ahí. 70-0210. ¿Usted sabe lo que pasa, señora? Que a mí el dinero nadie me lo regala. Como a nadie. Bastante que tengo que luchar para ganármelo. ¿Y aquí en dónde te pague mi mano? Janet, espérate, yo no tengo ese peso, ni estoy para nada, así que controla. Espérate, mira, vamos a conversar, oye, pero ¿para dónde tú vas? Vamos a conversar, ¿qué te pasa si no solo quedamos en una cosa? Sí, yo lo sé, pero lo que pasa es que mira... Sí, pero ¿qué pasó? ¡Oye, que se llama mi bicicleta! ¿Pero caíla atrás, Sandro? Hay ausencia de la linealidad en el último cero, ¿ves? Entonces esos billetes son de 10 CUC. De estos 3 sí, tienen la misma serie y número. Vamos a circular esos datos. ¿Vas al campo de tiro hoy? Sí, ¿y tú? No, no me toca. Permiso. Adelante. ¿Qué te dijo Mabel? La caracterización criminalística de los billetes es muy parecida. Los 3 cajeros que entrevisté copiaron el número del carnet mientras el cliente se los dictaba. Es decir, que nunca tuvieron el carnet en sus manos. Negativo. Pero bueno, al menos pueden hacer un retrato hablado, ¿no? Eso realmente es un poco difícil, Silvio. ¿Tú sabes la cantidad de gente que ve un cajero diario? Pero alguna descripción habrán hecho. Bueno, uno de ellos, el de Quinti 42, dice que era un hombre alto, trigueño, de 37 años aproximadamente y con acento oriental. Ese fue el que se robó la bicicleta a salir. Exacto. Y Sandro Gutiérrez, el dueño de la bicicleta, dice que él no pudo verlo porque fue muy rápido y estaba conversando con una muchacha. Hola. Hola, Estrella, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, mi? Ahí, bien, bien, pero ¿no se acuerda de mí? Deja ver, me parece que sí, pero déjame verte bien. Yo soy el amigo Ernestico, el hijo de Blanca, la vecina suya del 2F. Ay, sí, claro, claro. Él me dijo que viniera a verla, pues si a usted le interesaría cambiar unos dólares. Es que voy a dar un viajecito y me hacen falta. ¿Y cómo tú los cambias? Al uno por uno.
No te entiendo muy bien. Tú lo que quieres es comprar CUC. No, no, Estrella, cambiarlo. Pero, bueno, pasa y me explicas, porque no ya, te entiendo muy bien. Ven, sí, cómo no. A ver, Estrella, yo tengo aquí 200 CUC y lo que me interesa son $200. Yo se lo cambiaría al uno por uno sin el gravamen, ¿ya me entiendes? Ah, sí, claro, y así yo me ahorro. Sí. No, y no sabe el alivio que me da que me pueda ayudar, porque es que mañana viajo a primera hora. Sí, claro. Bueno, voy a llamar a mi hijo. ¿Él está aquí en la casa? No, yo lo llamo al trabajo. Ah, ya, está bien, me parece bien. Espérate sí, un momentito. Sí. Esas falsificaciones no son difíciles de identificar. Bueno, ya tuviste los billetes. Sí, pero es que los entretienen. El que trabaja con dinero no puede entretenerse. Por cierto, felicidades, coronel. Gracias. ¿Desde cuándo tú lo sabes? Nada, eso no te lo voy a decir. Está bien. Yo tampoco te voy a decir algo que tiene relación contigo. ¿Conmigo? ¿Qué cosa es eso? Vamos a ver si estamos emparejados. Vamos a aprovechar que Luciano está aquí, que siempre nos ganó. ¿No está tan mal, Fernando? Sí, señor. Esa es. Ordene. Ordene. Nos vemos un rato. Nos vemos un rato, correcto. Ay, nunca está. Ay, qué pena, mi vida. Pero no está en la oficina. ¿No está en la oficina? No. No. Entonces voy a tener que buscarme otra persona. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a cambiar sin nada más para ayudarte, porque tú tienes que viajar. No, y porque no sé si mi hijo querrá hacer otra cosa con ese dinero, ¿entiendes? Lo que usted pueda, señora. Si no puede, se lo agradezco igual. Bueno, gracias, mi vida. Un momentico, que enseguida te lo traigo. Sí, le espero. No, espérate un momentico. Yo conozco a la persona que hizo esa diana. ¿Por la agrupación que hizo? Sí, y porque soy oficial operativo de primera. Me hace falta que me deje una hora para cambiarme y ver una fuente. Te espero en la oficina. Figúrese, mi hijo está siempre en el trabajo, yo vivo sola, ya yo soy una anciana, yo tengo que hacer los mandados, yo tengo que hacerlo todo. ¿Quién le cambió los dólares? El amigo de un vecinito mío. ¿Y cómo se llama? Ay, yo no sé, yo no lo recuerdo, pero seguro que a él lo engañaron también, porque él se ve de un muchacho decente, educado, como esos que casi no se ven. Entonces, ¿usted cree que a través de su vecinito podamos localizarlo? Ay, no, compañera, si él se iba de viaje hoy. Ay, Dios mío. A ver, mire, cálmese. Cálmese y dígame si recuerda alguna característica, su rostro. Yo no sé, era un muchacho blanquito, de ojitos claros. Ay, qué nerviosa yo estoy, Dios mío. Yo necesito una pastilla. ¿Usted no tendrá un cloro de acepóxido o algo así? No. Lo siento, pero no traigo. Ay, no me diga que están en falta otra vez. Le estafaron, compadre. Le vendió 33 tarjetas a Nauta. Y le pagaron con un billete de 100 CUC falso. ¿Y tu socio no hizo la denuncia porque estaba revendiendo las tarjetas a 3 CUC, ¿no? Así mismo. Pues bueno, dame una buena noticia. Dime que por lo menos tuviste la precaución de pedirle el billete, ¿no? Bueno, me costó trabajo que me lo diera. Pero bueno, yo le dije a él que iba a tratar de colocarle una palabra por ahí. Hace falta que te pegues este hombre. Necesito que te haga una descripción del estafador. Todos los que tengo hasta ahora tienen igual número y serie. ¿Permiso? Sí. Mira, móvil. ¿Y este de dónde salió? Un revendedor de tarjetas Nauta. Lo estafaron.
Ordene. Dime, Susel. ¿Dónde fue eso? ¿Pero cuántos días? El mismo número. Bien, vamos para allá. Mabel, perite ese billete. Acompáñame. Bueno, en el día de ayer se efectuaron 5 denuncias. ¿Dónde? En las tiendas Mundo de Maravillas, tienda Maicí, tienda Roselán, en la dulcería El Horneado y en el kiosco del Diezmero. Hicieron un recorrido bastante largo. En todas se utilizaron billetes falsos de 100 pesos. Y eso que no estamos teniendo en cuenta los hechos ocurridos días anteriores. ¿El número y la serie de estos billetes coincide con el billete que tenemos circulado? No, pero el carnet de identidad identificado en todos estos lugares pertenece a una persona, Orlando Valdés Pérez, que no creo que tenga que ver con las falsificaciones. ¿Y en qué tú te basas? Teniente Coronel, yo creo que le robaron el carnet y lo están utilizando. Este hombre es un profesor de física de un preuniversitario, está casado, tiene 2 hijos, es el presidente del CDR y no tiene antecedentes penales. Vamos a verlo. Buenos días. Buenos días. Yo perdí el carnet de identidad en unas vacaciones que andaba por aquí. Pero eso fue hace ya unos 4 años atrás. ¿No lo reportó? Bueno, no. Pero es que no fue que me robaron ni nada. Yo lo dejé botado. Y cuando me percaté, ya yo estaba aquí en Habana. Entonces necesitamos que me acompañe a la unidad. ¿A la unidad? ¿Pero por eso? Sí, es que hay que tomarle declaración. Mire, oficial, vamos a hacer una cosa. Si usted quiere, yo me cambio y vamos ahora mismo para salir de eso. Yo soy un padre de familia, oficial, y yo soy una persona normal. Precisamente por eso le estamos pidiendo la colaboración. Bueno, démonos un segundo, por favor. Lo espero. Ven, nene. ¿Esperas a papá conmigo, nene? Sí, un momentito, un segundo. Aceituna, espagueti, queso y picante. Parece que quieren hacer una espaguetada hoy ese extranjero en la casa. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿A tu salud? ¿Ya tú denunciaste el robo? Hombre, no, ¿para qué? Esa bicicleta la tienen que haber vendido por ahí, ¿eh? ¿Tú crees? Eso estaba en candela, ¿eh? Eso no va más. ¿Qué paciencia tú tienes? Te roban una bicicleta y vas y te compras otra igual. No tienes dinero para comprarte una moto, pero sí para comprarte 2 bicicletas igual. Tremendo hobby. ¿Qué tú quieres que yo haga, mami? ¿Por verme loco? Hombre, no. Ponme 2 presidentes ahí. La vida es una sola. La vamos a disfrutar tú y yo. Caceres, tú no has podido colar el billete. Caceres, mi lugar me lo cogen. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ahora? No sé ya. Gracias. Ahora, comprar más tarjetas para revender. Si tú ves al tipo que hace que se trabó con el billete falso ese, tú no lo conoces. No sé. Oye, estaba en un punto wifi, había una pila de gente arriba de mí comprándome.
que tuve que trabajarlo, hacer. Pero tú no sabes cómo es, más o menos. Él es un blanquito, con la barbita, ¿sabes? Los ojitos azules. Carita buena gente. Jovencito. ¿Nada? Me fui con la de trapo. Buenas, Mabel. Buenas. Estas son las pertenencias que se le ocuparon al detenido. Déjame ver. Este carnet tiene el mismo número que se presentó en las 5 tiendas diferentes. Este es su celular. Y mira. Ese fue el billete que entregó hoy. Exacto. Trabaja rápido. A la orden, jefa. ¿Tú falsificaste el billete? No. Mire, yo venía por el malecón y me encontré una carterita con ese dinerito, ¿eh? Ah, es que te encontraste el billete en una carterita por casualidad. Bueno, esas cosas pasan. Claro, claro que pasan, cómo no, sí. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste con la carterita? Ah, la abrí, vi el dinerito, lo cogí y tiré la cartera. ¿Y no viste ningún carnet? No, ninguno. No, si no, no lo hubiera cogido, ¿qué? ¿Y los otros billetes? ¿De dónde los sacaste? ¿Qué otros billetes? No, no, era uno solo. Tú pagaste con un billete en la tienda Maisí, en Quinta y 42. ¿Tengo que seguir? ¿O me vas a decir la verdad? Está bien, está bien. Había más billetes. Ah. ¿Cuántos billetes? Como 10. No. No me digas como 10. Háblame claro. Cifra exacta. ¿Cuántos billetes había? No, pero cifra exacta no la sé, ¿ves? No lo sabes. Ya. Pero si sabías que eran falsos. No. Yo no lo sabía. De eso yo me enteré aquí con ustedes. Yesiel, por favor, tú sabías que eran falsos. Mire, ¿de dónde voy a sacar yo dinero falso? Bueno, eso es lo que tú me vas a decir ahora. Pero es que yo no lo sé. Ah, no lo sabes. Y si tú pensaste que esos billetes eran auténticos, ¿por qué entonces diste la identificación de otra persona y no la tuya? Yo no la entiendo. No me entiendes. Yo te voy a explicar. Mira, Yaciel. Cuando uno va a la tienda y paga con un billete de este tipo, le piden identificación. ¿No es así? Tú entregaste el carnet de Orlando Valdés Pérez. Claro, con la foto tuya. ¿Mía? Sí, tuya. ¿De dónde conoces a Orlando? Orlando. ¿Qué Orlando? Orlando. Orlando es el dueño del carnet que tú entregaste. Ah, ¿me explico? Sí, ¿me sí. entiendes? Sí. ¿De dónde lo conoces? No, pero yo no conozco a Orlando. No. Ese carnet yo me lo encontré tirado en la calle, ¿ves? Yaciel, pero qué suerte tú tienes para encontrarte cosas tiradas en la calle por casualidad, chico. No, pero eso sí es verdad. Ese carnet yo me lo encontré en un parque en Holguín, en el Parque Las Flores, ¿ves? Ah, esto sí es verdad. Lo otro no es verdad. Ah, yo no lo entiendo, ¿qué otro? ¿Lo otro? Esto sí es verdad, pero lo otro, eso de que te encontraste la carterita tirada en el malecón y el billete falso dentro, eso es mentira. ¿No es así? Yo creo que ahora sí nos estamos extendiendo, Yaciel. ¿Quién falsificaba los billetes? No, eso yo no lo sé. No. ¿Fuiste tú? No, yo no. No. Tranquilo, Yaciel, no te preocupes. No te preocupes que aquí vamos a estar hasta que tú me digas la verdad. Porque yo tengo todo el tiempo para ti. Este billete está raro, socio. Pues mira, socio, a mí el billetico ese me lo dieron al banco.
Déjame revisarlo. A ver, piensa que yo tengo 3 días para esto. Ya que uno tiene que aguantar cada cosa aquí. ¿Ya? Ese carnet yo me lo encontré en el parque, allá en Holguín, ¿ves? Como yo no tenía carnet, le puse una foto mía a ese y seguí echando. ¿Usted me entiende? Yaciel, a ti te gusta cocinar mentiras. Pero no te preocupes, que tú solito te las vas a comer todas. Porque aquí vamos a permanecer hasta que tú me cuentes toda la verdad. Ordene. Sí, enseguida voy para allá. ¿A nombre de quién está el celular? De Yuri Medina Ferrer, de 25 años. Y coincide con la descripción que me dio Estrella. Blanco, joven, ojos claros. Y del revendedor de tarjetas también. Yo no quiero presionar, pero me parece que es importante que respondamos ese mensaje ya. Dice Yaciel, dile al socio que mande al tío. Es decir, que además de Yaciel y de Yuri, hay otras dos personas en esto. El socio y el tío. Pero fíjate, importante, no haga más serie 87 que está circulado. Perdimos uno. Lo que quiere decir que perdieron uno, pero queda otro en la calle. Por eso, repito, hay que responder ese mensaje ya. Susel, escribe. Dame un chance. Déjame ver dónde lo puedes cambiar. El socio ya sabe lo del 87. Espera un momento, Susel. ¿Lo de? Lo del 87. Pero espera un momento. ¿Te fijaste cómo escribe Yaciel? Sí. Cuidado, que esta gente no pasaron ni las vías no formales. Bueno, bien. También puede ser así. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, ellos escriben más o menos así. No, en su lenguaje, ellos se entienden. Envíalo, Mabel. Y ahora solo falta esperar. ¿Qué más? En el carnet levanté una huella. Pertenece a una mujer. Se llama Teresa Martel Gómez. ¿Qué se sabe de ella? Tiene 25 años, no trabaja y tiene 2 multas por alteración al orden público. ¿Qué hizo exactamente? Se fajó con otra mujer por un hombre. ¿Cómo? ¿Por un hombre? ¿Quién es ese hombre? Perdón, disculpen, lo pregunto porque como ella es soltera, no es por otra cosa, ¿eh? Yo no tengo esa información. Ella no vive con este hombre, no. Entonces eso te va a tocar a ti investigar. No, dalo por hecho, pero no te da curiosidad eso de el hombre este. ¿Que dos mujeres se peleen por un hombre? Bueno, yo creo que aquí lo importante es saber el vínculo de Teresa con los falsificadores. Exacto. Es Yuri. Léelo. Recuerda decirme dónde cambio el que me quedó. Respóndele. Ok, te aviso. Ya está. Escribí aviso con B de Google. Bien, vamos a organizar la estrategia a seguir. Bueno, lo primero es ubicar a Teresa y ver qué vinculación tiene con este caso. ¿Y quiénes son los otros dos? El tío y el socio. Lucía, mira a ver qué sabe Yaciel de los otros dos. Voy para allá. Mabel, entrando ese mensaje, te quiero aquí enseguida. Silvio, ubica a Yuri. Manténlo vigilado, no se nos puede perder. Hecho.
Y voy a moverme yo también, que tengo varias gente que buscar. ¿Cómo anda la cosa, Dere? Como me gusta a mí. ¿Sí? ¿Verdad? Tú siempre lo mismo. Mi santa, ¿me toca a mí ya o no? Que yo no me puedo pasar el día aquí, ¿eh? Yo tengo un marido que atender. Ve dentro de media hora, Tere. ¿Media hora? ¿Lo cogieron preso? Tú le llevabas el dinero a él. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién hace las preguntas aquí? No, perdone. Usted. ¿Dónde se repartían el dinero? En la esquina de San Gil, Belascoaín. Pero él es el que me llevaba el dinero a mí, que no le digo otra cosa. ¿Y esta mujer? ¿Qué tiene que ver con todo eso? Ah, yo qué sé. Yo nunca la he visto. Mírala bien. Mírala bien, que a lo mejor tú la has visto. Ah, es que un socio fue a verme una vez con una jevita que se parece muchísimo a esa. Y yo estoy segura que si tú haces memoria, vas a recordar su nombre. Mire, mientras más la miro, se me parece, ¿ves? Pero el nombre no me lo sé. Y ese socio que andaba con ella fue quien te dio el carnet para que lo entregaras en las tiendas. Ay, pero ya yo le dije que el carnet me lo encontré en Holguín. Yo sé que el carnet te lo encontraste en Holguín, pero alguien le pegó tu foto, ¿no? Y qué casualidad, una huella de ella aparece en ese carnet. El socio que venía con la jevita, él me arregló el carnet y me lo trajo. Ahora tú me vas a decir cómo se llama ese socio y dónde podemos encontrarlo. ¿A quién le dicen el tío? El socito que andaba con la jevita esa. Ese. Él le dice el tío al hombre que hace los billetes. Pero yo no lo conozco. Para mí que ese hombre vive alquilado aquí en La Habana. Y así tú te piensas que con la cantidad de mentiras que tú me has dicho, yo te voy a creer esto. Pero con todo lo que usted me ha cogido, ¿usted cree que a mí me quedan más ganas de meter mentiras? No. Yo se lo juro por mi madre. Pero esta mujer y ese socio tuyo del que todavía no me has dicho el nombre, sí conocen al tío. Bueno, el socio mío sí, pero esa mujer yo no sé. ¿Y Yuri? ¿Lo conoce? No. Mire, yo le voy a decir la verdad. El Yuri, al único que conoce es a mí. Él estaba embarcado y yo le di 4 billeticos para que se salvara, ¿ves? ¿Seguro? Oiga, yo se lo juro. Ninguna de esa gente conoce al Yuri. No saben nada de él. Que ese chamaco es tan empachado que no quiere metido más nadie en esto, ¿ves? Tú ahora aquí me vas a escribir el nombre y dónde encontrar a esa persona. No, pero yo no sé dónde él vive. Yo lo que tengo en el teléfono, en el móvil, es el número de él. ¿Seguro que tienes su teléfono en tu móvil? Sí. Bueno, yo lo tengo por el sobrino. De todas formas, tú me vas a escribir aquí clarito todos los datos que te estoy pidiendo. Y yo espero, Yaciel, que esta vez me digas la verdad. ¿Todo está listo? Ya se enviaron los mensajes. ¿Respondieron? Los dos confirmaron como mensaje el número de Yaciel. ¿Hay posibilidad de que sospechen? No creo. Él es de Holguín, no tiene parientes en La Habana. No creo que sospechen. ¿Entonces cómo queda todo? Yuri debe ir a cambiar el billete de 100 que le queda a la tienda que está en Sanja y Belascoaín. ¿Y el otro, que está identificado como el sobrino, debe ir a la misma tienda para entregar a Yaciel otra cantidad de billetes? ¿Estamos seguros de que no se conocen? No. En eso yo sí le creo a Yaciel. No hay ningún registro de llamadas entre Yuri y el sobrino. ¿Necesita otra información, teniente coronel? No, por ahora no. Nos vamos a retirar. Permiso.
Silvio, tenemos que ubicar al falsificador hoy. Bueno, ¿cuándo llegue el refuerzo? Ya debe estar al llegar. Permiso. Adelante. Mira, Silvio, quiero presentarte a la mejor tiradora de su generación. ¿Te acuerdas del campo de tiro? Era ella. ¿Desde cuándo tú estás en La Habana? Hace como 2 semanas, más o menos. Vine a pasar un cursito, pero ya ves, me pusieron a trabajar. Siéntate. Gracias. ¿Y desde cuándo ustedes se conocen? Bueno, jefe, imagínense que Silvio fue mi profesor. Sí, no, no, no. Y ahora te va a decir que fui profesor de ella en la primaria. No. ¿Eh? Hace como 20 años, ¿no? O más. Bueno, lo que pasa es que yo no me tiño las canas. No, yo tampoco. Bueno, bien. Es bueno que se conozcan de antes porque casi no tenemos tiempo. Silvio, por favor, explícale lo que necesitamos. Bueno, mira, esta mujer se llama Teresa. Tiene una relación con un hombre mayor que ella. Incluso se ha fajado los piñazos con otras mujeres por ese hombre. ¿Y ese es el hombre que ustedes están tratando de localizar? Positivo. No vive con ella, no tiene dirección en La Habana y suponemos que está alquilado en algún lugar. No hemos logrado verlo juntos nunca. ¿Y entonces cómo saben que es un hombre mayor? Porque ella habla mucho, habla de él, dice que tiene 50 años. Yo he estado detrás de ella unos días y nunca los he podido ver juntos. Hoy tienen una entrega por lo que suponemos que tienen que verse. Alina, tenemos un operativo preparado. Uh-huh. Ese hombre no se nos puede escapar. Entonces, ¿no hay más nada que hablar? ¿Me dicen dónde está Teresa? Yo te saqué un turnito para que te arregles las uñas a nombre de Tania. Bueno, de todos modos, esta pintura no me gustaba mucho. ¿Mi santa todavía? A ver si da un poquito menos de muela para ver si terminamos hoy, ¿eh? Ay, Dios mío, con ella siempre es lo mismo. Ay. No, ahora se espera. ¿Tú crees que ella demore mucho? Ella arregla 3 mujeres por día. Yo no sé cómo le da negocio. Y a mí que me están apurando del trabajo. Y la necesidad que yo tengo de desconectar, porque si por mí fuera, me pasara el día entero aquí. Mi vida, pero yo no, porque yo tengo un marido y 2 casas que atender. Mejor no hablamos de marido. Ay, ¿por qué? Nah, olvídalo. Es algo muy feo. ¿Qué pasó? Tuve que partir la cara a una tipa por culpa de él. ¿En serio? Niña, yo también. Sí, pero yo no quiero hablar de eso, porque yo quiero desconectar. Ay, chica, no seas mala, cuéntame. Lo mismo de siempre, mija. Una pelúa que se atraviesa. Mira, mejor no cojo cuerda, que te lo juro que pienso en eso y me pongo mal. Ay, pero no me dejes conectar. Cuéntame ahora. ¿Qué te voy a contar? La que salió perdiendo fui yo. Que le pusieron tremenda multa. Yo también tuve que pagar tremenda multa. Pero, niña, le di una arrastra que la dejé sin moño. Ay. ¿Y lo botaste? ¿A él? Claro que no. Niña, yo al tío no lo dejo por nada en el mundo. ¿Cómo que el tío? ¿Tú me estás hablando de un tío tuyo? Niña, no, claro que no. Es mi marido, pero así le decimos, el tío. Ya. ¿Tú sabes por aquí donde yo pudiera encontrar un lugar que vendiera un buen café para llevar a la gente de mi trabajo? Tú no eres de la cuadra, ¿eh? No, yo trabajo por aquí. Ya. Mira, si tú quieres, cuando terminemos aquí, bueno, si terminamos hoy, pasamos por mi casa y yo te hago un café. Está bien. Ay, no, perdóname, no. Hoy yo no puedo. Por eso quedé con mi marido, el tío. De pasar por su casa y recoger un encarguito. Ya. No importa. ¿Otro día? Claro. Mija, ¿y entonces? Cuéntame. ¿La arañaste? ¿La...? No sé. Niña, pero tú eres mala. No. No la tuve que arañar. Porque yo tengo tremenda pegada. Oye, ¿para qué tú me llamabas? Todavía estoy en lo de las uñas. Cuelga, cuelga, que te estoy mirando. Me estás haciendo gastar dinero por gusto con la gracia. Dale. ¿Ese es tu marido? No. Ah. Eso quisiera él. Ese es un compañero mío que anda detrás del café.
Me voy. Mira, quédate con la revista. Ay, gracias. Mamita, me voy a ir. Voy a tener que venir otro día con más tiempo, ¿viste? Bueno, encantada. Mi ¿Cómo padre. Es que tú te llamas? Teresa. Tere. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Chaito. Oye, dale suave. ¿Bueno qué? ¿Nos vamos por la tarde? Vamos a ver, Sandro, porque tengo cantidad de cosas que hacer. Tengo que limpiar, ir a la tienda, cocinar a los extranjeros que llegaron nuevos hoy. Bueno, si tú quieres, te acompaño, si no te sofocas tanto. Que mira cómo estás ya. Yo te llamo. Te llamo para que me vengas a buscar. Y por favor, deja la bici en el parqueo, no vaya a ser que le suceda algo de nuevo. Ahí. ¿Sí? Un A ti lo que te encanta es emparrillarte. Bueno, ahora esperamos que se termine de arreglar las uñas, le recoge el paquete en la casa del tío y se lo entrega al amigo de Yaciel. ¿De qué te ríes? De lo negro que tenías al pelo. Y crespo. Ahora me vas a decir viejo. Yo estoy acostumbrado a trabajar con mujeres, todas son iguales. Me fijé, en tu equipo ustedes son la minoría. ¿Tú sabes que yo nunca tenía esa suerte? A ver, te enamoraste de un matancero, pero ¿por qué te fuiste de La Habana? Me gusta Matanza. ¿De verdad? De verdad. ¿Cuántos hijos tienes? Una hembra de 17. ¿Qué quiere ser perito? ¿Perito? ¿Y el tuyo? A mí lo único que sabe es que pelotero no va a ser porque es malísimo. Pero bueno, vamos a esperar cuando crezca a ver qué quiere. ¿Te puedo decir algo sin que nos pongamos sentimentales? Alabado. Me parece que no me va a gustar lo que me vas a decir, a ver. La vida militar es muy difícil y tú lo sabes. Para las mujeres, mucho más. Y yo quiero que sepas que gracias a tu apoyo hoy, yo soy una profesional realizada. Oye, yo soy un hombre con canas, como tú misma acabas de decir, me vas a ablandar, ¿no? Ordene. ¿Fue? Sí, ya lo tenemos. Sigue ahí. Esperamos que se efectúe la entrega de los billetes. Te veo allí. Tenemos controlados a todos. Fernando está al llegar. Te vas en el carro con él. Ok. Sin despedidas porque no me gusta.
despedida. Yo te voy a caer con mi pandilla en Matanza, tú vas a ver. Ah, bueno. Mira. Alina, buen trabajo. Gracias. En cuanto me necesiten, aquí estoy. Buen viaje, mayor. Nos vemos en Matanza, ¿no? Sí, con un poquito asado. O mejor un pescadito. Está bien. Cuídate. Chao. Gracias. ¿Alguna novia de la infancia o algo así? No seas mal pensado. Un reconoció a nuestro hombre. Ahora debe intentar pasar el billete falso en su caja. ¿Estás preparado para correr? ¿Corre yo? No, hombre, ¿no? ¿Y tú? Yo tampoco. Vamos. ¿Qué pasa, socio? ¿Hay algún problema? Dale, dale, métale. Yuri, estás detenido. ¿Cómo que detenido, oficial? Una explicación, porque yo no he hecho nada. ¿Detenido por qué? Pórtate bien, que estás en un lugar público. A ver, proceda. Esto es una injusticia. No. Yo no tengo idea para esto. ¿Por qué te dicen el sobrino, Sandro? ¿Cómo? Está detenido. ¿Pero por qué? Por esto. Condúcanlo. A este ciudadano, el tío, solo lo conocían Sandro y Teresa, que es su mujer. Todo esto fue lo que encontramos en su casa. Y en esa laptop encontramos 7 imágenes del mismo billete, falsificados con diferentes denominaciones. ¿Y el dinero que se encontró en la casa? Coincide con los billetes que tengo en el laboratorio. Perfecto.
Dime de las declaraciones de Sandro. Él era el puente. Le llevaba el dinero a Yaciel y esperaba afuera con una bicicleta por si había necesidad de moverse rápido. ¿Qué me dices del tío? El tío es un hombre de 50 años. Es desempleado, no tiene estudios. En una época pintaba vasijas de barro. Es de Pinar del Río. Y en los últimos tiempos aprendió un poco de computación. ¿Qué dijeron él y Teresa en los interrogatorios? Usted sabe por qué está detenido, ¿verdad? Claro. ¿Quién organizaba la distribución del dinero? Yo se lo entregaba a Teresa para que Teresa se lo llevara a Sandro. ¿Y Sandro lo conoce usted? Sí. ¿Y Yaciel? No, no, ese no. En estas cosas, mientras menos gente esté dentro, es mejor. Pero usted metió dentro a Teresa, su mujer. No, 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 no. ¿Usted cree que si ella fuera mi mujer, yo lo enredaría en esto? Mire, qué raro. Ella dice que es su esposa. ¿Será por mis encantos? ¿De qué encantos usted me está hablando? No, de ninguno, de ninguno. ¿Usted tiene ganas de reírse? Entonces lo que quiere es burlarse de Teresa, ¿no? Un poco sí. Disculpe, oficial, es que ella está media tostada. Tú sabías que estabas entregando dinero falso, ¿verdad? Sí, lo sabía. ¿Qué relación tienes con Sandro? Yo lo conocí por el tío y nosotros teníamos un negocio. Yo le llevaba los encarguitos. Bueno, usted lo sabe, ¿no? ¿Y cuál es el vínculo que tienes exacto con Miguel Ramírez Cruz? Con el tío. Ese hombre es mi marido. Bien, terminamos. Lucía, prepara todo para cerrar el caso. Enseguida. Fernando, ¿qué tú crees? ¿De qué? Eso de que una muchachita joven haga todo lo que un temba quiere. Silvio, la visita de la colega de Matanzas te hizo recordar la época en que tú no usabas espejuelos. No, 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 no. A ver, yo no tengo ningún problema con ser temba. A mí mi mujer me quiere así, liquidado como estoy. Sí, también es verdad, mientras haga lo que ella quiere. Bien, está bien. Pero por lo menos un amor sincero, ¿eh? Sin falsificaciones. Está bien, eso es lo importante, que no quieran como estamos. ¿Alguna queja? No, no, yo queja. Tú estás loco. ¿Tú te quejas? No, yo tampoco. Mira qué cara. Bueno, entonces me retiro. No, porque yo sabía que se me estaba olvidando algo. Dame la mano. Con confianza, dame la mano. Felicidades, teniente coronel. Nah. ¿Todavía has solicitado mi ascenso? Positivo. Solicitado y aprobado. Me mataste, mi hermano. 10 años trabajando juntos. ¿Y los que faltan? Bueno, ¿y ahora qué toca entonces? ¿Sabes? Bueno, en principio mandarnos a hacer los uniformes. Y después, para que tú no te me pongas así medio tristón, te voy a aceptar la invitación a celebrar. ¿Parece? Bueno, si es una orden, coronel, me estás apretando. Gracias. Lo que tengo es picadillo. Y un poquito de mí.
El Tribunal Provincial Popular sancionó por el delito de falsificación de monedas de carácter continuado a los ciudadanos Teresa Martel Gómez a 5 años de privación de libertad, a Yuri Medina Ferrer a 6 años de privación de libertad y a Miguel Ángel Ramírez Cruz a 8 años de privación de libertad. Por los delitos de falsificación de monedas de carácter continuado y falsificación del carnet de identidad, a los ciudadanos Yaciel Pérez Gómez y Sandro Gutiérrez López a una sanción conjunta de 8 años de privación de libertad. Se decomisaron 2 impresoras láser, 1 laptop, 10 pomos de tinta y la cantidad de 30 billetes falsos, 400 CUC y la cantidad de 1.800 pesos moneda nacional, bienes que sirvieron para la perpetración del delito y provenientes del mismo.